decisión del gobierno de la Ciudad de México de hacer el tramo elevado, ahora el mismo gobierno de la Ciudad de México analiza reconstruir la línea 12. El tramo elevado podría tirarse y reconstruirse de su forma subterránea, esto para garantizar su operación. Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, dijo que el gobierno no descarta que después del peritaje se tome esta decisión de tirar la parte dañada y edificarla.